Hola amigos, aquí estamos, ahí está mi hermano Francisco y mi hermana Marta. Sí, buenas tardes a todos, ¿verdad? Ya que pues el día de hoy venimos acá, ¿verdad? Sí. Aquí a pegarle una adornada, ¿verdad? Lo que es a mi finadito, ¿verdad? Sí. A mi finado abuelo. ¿Aquí en la moto? Ya, buen día entonces. Así es. Ahí le trajimos un... Como pueden ver que ya, como ya está adornada, pero adornado. Pues, van a explicar por qué está adornado allí. Mi hermana Vicenta vino aquí. Ajá. Ajá, porque ella lo hizo hace un año también. Ella lo hizo. Ella lo hizo hace un año. Hace un año ella primero vino. Ajá, ella primero, ajá, ella primero vino. Entonces, y segundo venimos nosotros. Nosotros no pudimos venir de temprano también. Es lo mismo, hace un año también no pudimos venir temprano, porque como ya saben muy bien también que tuvimos hoy, entonces ajá. Le dimos tiempo a mi sobrino, entonces, sí. Entonces dijimos que vamos a darle tiempo a él, y también tenemos que darle tiempo a él, ¿va? Entonces ya, nosotros hace un año en la tarde venimos. Y hoy otra vez y miren cómo está puesto el agua, ya va a llover. Nosotros venimos grabando como antes de ya, porque qué musical hay. Ahorita hay mucha gente ahí en la salida. En la entrada, bastante gente hay. Hay bastante música. Ajá, entonces, si venimos grabando, entonces no nos va a monetizar el video. Y miren cómo se ve aquí, ve. Entonces, vean. Lo ven así porque ya, yo creo que mi hermana Vicenta vino aquí a adornarlo. Entonces, ella primero vino. Se ve así, va. Ella primera vino. Sí, ajá. Sí, ella primera vino porque como saben bien que como ella está así, tiene tiempo pues, entonces. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces nosotros ahorita venimos, le trajimos una coronita. Y bueno, se trae otra más grande, pero lamentablemente no había ya. Ay, ya no había, lo que pasa es que se... También mi papi no vino también, porque ya ves que tenemos que venir en unas dos motos, tres motos, cuatro motos, ahí en el policía. Ajá. Ven, enfocate. Espérale. Vos tenés miedo todavía. Allá viene. ¿Qué lo viste? Viene. Pero como no estás... Pero enfocate de día, bebé. Enfocate de día, bebé. Ajá. No, pero voltea esa cara, bebé. Entonces, porque mi papi no pudo venir. Mi papi no pudo venir porque como... Ya ven de que... Si te verás puesto para... Ajá, entonces como mi papi no pudo venir... Dale vos explicación. Entonces, sí, como mi papá no pudo venir porque ya ven de que solo una moto tenemos. Uh-huh. Entonces, solo una moto tenemos. Ahorita venimos tres en la moto, que vinieron ustedes dos también aquí, ¿verdad? Entonces, por eso mi papá no pudo venir, pero con solo nosotros que vengamos también aquí a pegarle una adornadita, lo más que suficiente, ¿verdad? Uh-huh. Ya ven, que si hubieran tenido dos motos, si hubieran venido ellos también, ¿verdad? Hubiera venido mi papá. ¿Cuánto mi papá no quisiera venir y también? Mi mamá. Entonces, como solo una moto nomás tenemos, entonces no cabe más, pues, ¿verdad? Uno sí quisiera venir, pues. Está lejos también de allá para acá. Y quiere ganar también, porque como solo una moto hay también, y por eso es que solo. Sí. Entonces. Sí. Le vamos a... Ven cómo se ve. Yo creo que ya así lo ven, porque como vuelvo a repetir, va, que mi hermana doña Vicenta vino aquí también. Sí. Sí, mi hermana Vicenta vino. A adornarlo, va. Mi hermana Vicenta vino porque en la mañana pues ella tuvo tiempo. Sí. Nosotros no tuvimos tiempo, pues. Hasta ahorita en la tarde, y gracias a Dios que no ha llovido, va, porque si hubiera llovido, no hubiéramos tenido tiempo, va. Igual que ayer, ya ven que ¿quién? Agua, cero. Se llenó toda esa parte de ahí, cerca llegó el agua. ¿Ah? Sí. Se llenó toda esa parte del agua. Ya ves que la mujer de mi hermano asustada estaba porque pensó que se iba a llenar todo ahí en la casa. Yo estaba asustado ya. Que se iba a salir el zanjón, pero no. Solo así se fue el agua. Hay los policías, porque hay un montón de policías, porque hay mucha gente que están tomando ahorita. Están llorando por los seres queridos. O sea que sí es tristeza, ¿no? A la vez, cuando uno mira a un ser querido, pues, como que uno se recuerda, pues, en esta parte, ¿no? Porque saben bien que nada más él fue nuestro abuelo que conocimos en la vida, ¿no? Porque yo al menos yo no conocí mis demás
mis demás abuelos ya no los conocí, tampoco a mis abuelas, ni solo a mi abuelo nada más, que es Tomás Macario, que él estuvo, ahí en la que parte estuvo con nosotros. Y él también nos daba buenos consejos, ¿verdad? Porque yo recuerdo mucho esos consejos de él, porque él ya ha sido una persona muy, muy de antes, ¿va? Y ellos tienen los mejores consejos que los de los viejos de ahora. Sí. Que los viejos de ahora, pues, quizás solo la perdición lo llevan a uno. No es como los viejos de antes, pues los viejos de antes sí ya tienen sus palabras, tienen experiencia. Tanto como él no le gustaba tomar. Él le gustaba dar buenos consejos. Y eso es lo que uno recuerda, ¿va? Sí, así es. Sí. Yo, bueno, le trajimos algo, ¿va? Mi papi también mandó comprar una corona, ¿va? Pero no hay. Aquí cerca no, como no hay. Están... Se termina también. Están de escaso, están vacíos ahorita de corona aquí, porque como nosotros no pudimos traerlo de hoy, trajimos una pequeña y le trajimos agua, que tal también tanto le gustaba. Agarra este. Le voy a poner este. Y también le traje jugo también. Le trajimos jugo. Ahí está el jugo y una Pepsi. Y gracias a mi hermana también, va, por venir, va, porque ella lo limpió. Gracias a ella también, que ella vino y se acuerda. Ella vino primero. Ella vino primero, va. Gracias a ella también, porque... Por aquí ahorita lo vine, va, así, si nosotros venimos y... Bueno, yo le di por el nombre. Si no hubiera tenido un nombre, uno no se da cuenta. Sí. Por eso es mejor... Como tiene nombre, por eso es. Nombre. No sé cuánto minuto. A ver, ¿cómo va a pasar con el 7? 7. Entonces, bueno, feliz día a todos también. Hasta las palabras me van a mí, va, porque la verdad que sí es tristeza, va. Sí es tristeza. Esa corona que está ahí, nosotros lo trajimos, va. Sí, pero mi papá lo mandó a traer. Sí. Sí. Y nosotros pusimos los que vienen ahí nada más. Ajá. Ajá. ¿En qué lo hace? Y nosotros lo grabamos, va, porque a él lo conocieron en los videos también. Por eso lo grabamos nosotros esto. Sí. Él fue bastante reconocido en los videos. Y no vamos a decir que vamos a ir a donar a los demás, nuestro más abuelo, ¿eh? Pero mis demás abuelos están muy lejísimos. No sé hasta dónde estarán, pero más es tristeza que cuando uno no conoce a los demás abuelos. Todo ya quita de nuevo. Es que más para allá no grabamos, hable Veralyn, porque la música le va a afectar, sí, primero si los videos. Entonces, el video ahí. Sí, usted hable. Ajá. Sí, miren cómo está ahí, ven. Ahí están sembrando las flores. Ya ven de que, gracias a Dios que no llovió, ¿verdad? Porque si hubiera llovido tampoco no hubiéramos podido ver. Sí, en que está puesto el agua, pero... Ahí encontramos a una... Ayer fueron pelcazos de agua. Ahí encontramos a una señora, dijo... Yo pensaba que solo nosotros veníamos ya tarde, me dijo, porque nosotros ya tarde venimos, tuvimos que salir, me dijo, y ya tarde tuvimos que venir, me dijo. Ah, le dijo, nosotros también no pudimos venir en la mañana, le dijo. Sí, me dijo, yo igual, dijo, no pude venir en la mañana, me dijo. Hasta ahorita vengo porque no me agarró a tarde, me dijo. Pero yo pensaba que solo nosotros, y del mismo cantón. Sí. De la misma aldea, de la misma calle, pues. Y miren cómo está puesto el agua ahorita. Como que si ya quiere llover. Ay, ojalá que queden esas flores. Bien chulas.
Ya todos vinieron a rotular ya. Este fue mi hermana Vicenta que vino a dejar primerito. Ella primero vino a adornar, después venimos nosotros. Sí, porque como bien se da cuenta uno, porque ella vino temprano ese así. Cuidado porque hay una hormiga te va atrás. Sácalo. Te va a picar. Sácalo. Ya. Una hormiga que deja Toncho. Sí, mi papá dijo, lástima que no puedo ir yo, pero como no me lo podía traer a él, porque ustedes también querían venir, ¿verdad? Yo también entonces, quería venir. Por eso fue que él no pudo venir. No lo vayan a criticar porque él también quería venir. Él, ¿cómo no? Él quería venir también, ¿verdad? Pero como, sí. Lamentablemente que solo una moto nomás tenemos. Entonces, por eso fue que, aunque, okay, ¿cuánto no? Lo hubiera querido yo traer, ¿va? Pero como venían los tres en la moto, ¿y dónde va a caber más? ¿Verdad? Sí, es cierto. Para este día donde vinieron todos aquí a adornar, ¿va? Córtelo porque ya tiene 11 ya. ¿Sí?